Más aplausos para Carolina, por favor. El siguiente comediante es el que es de Chihuahua, que no vino nadie a verlo. Ok, o una de dos, o ya está súper, súper borracha y no tiene... ¡Ah! ¿Tú vienes a ver a Francisco? ¿Tú solita vienes a ver a Francisco? ¿Quién eres? A ver, levanta la mano. Son de Chihuahua. ¡Qué paz! ¿De qué? De Ciudad Juárez, la parte fea. Está bien. Está bien, está padre. Me gusta cuando viene gente de Chihuahua. Voy a hablar así porque es que luego, ¿saben qué pasa? Cuando viene gente de Chihuahua, como que se me quedan viendo con cara de que, o sea, sí entiendo, pero no todo. Y mi mamá, o sea, mi mamá es de Chihuahua, por eso puedo hablar así. O sea, porque yo he ido a Chihuahua todos los veranos. ¿Y saben qué aprendí de Chihuahua? Esto está bien padre, ¿saben qué aprendí? ¿Saben lo que hacen para divertirse? Espérense. Salen a dar la vuelta. O sea... Y de lo que se trata es tipo de que se suben a su carro, porque es carro, no coche, o troca, si eres narco. Se suben a su carro y tipo dan vueltas en una glorieta. Y no, se pone más divertido, espérense. O sea, vas dando la vuelta y tipo, de que si ves a alguien conocido, le tienes que hacer así, titit, ahí va Luis Otamendi. Ahí va mi tía Bárbara. Y no es su tía. Pero todos se dicen tío y tía. ¿O no, Chihuahua? Sí, o sea, yo la primera vez que oí eso dije, ¿qué clase de incesto es esta? O sea... Van a salir todos retrasados mentales. Y pues sí. Entonces el siguiente comediante, o sea, si es de Chihuahua, si habla con acento, pero no piensa con acento, ¿ok? Entonces sus dos amigas de Chihuahua van a estar bien orgullosas, ¿o no? ¿Sí? Tú veniste al show pasado, ¿va? Ah, es que a ti fui la que te pregunté que porque en Chihuahua toman leche bronca. ¿Saben cuál es? Tú no contestes, Chihuahua. ¿Saben cuál es la leche bronca? ¿Nadie sabe? Ok, ya puedes contestar, Chihuahua. La que decimos que brincar. Qué padre que una de Chihuahua se aprende una palabra tan grandota, ¿no? Es que no, o sea, ella sí estudió, pero, o sea, sí sabe leer, pero luego hay unos de Chihuahua que me dicen, es la que es directo de la vaca. Y yo así tipo, o sea, porque es la que es directa de los árboles, es como bien rara, o sea, sí es como... Entonces para Francisco ahora sí va a hablar normal. Luego se te mueren neuronas bien rápido, ¿no? Está cabrón. Es que necesitas mucho oxígeno y no te llega cuando hablas así. Entonces, quiero el aplauso. Ahora sí es aplauso de esto. Hasta el huevo, ya no puedo aplaudir más. Quiero aplausos para Francisco. Con ustedes. ¡Cállate presente, Francisco! ¿Ven? Les digo que son lentos los de Chihuahua. ¿Oíste que dije tu nombre? Todavía métete otra vez. Eso no fue ensayado, se los prometo, que con ustedes, Francisco Antillón.
¿No les pasa a ustedes que... Ok. ¿No les pasa a ustedes que cuando van a la farmacia les da pena comprar condones? A mí me da vergüenza cuando voy a la farmacia porque nunca pido condones. Mi nombre es Francisco. En Facebook pasé de estar soltero a estar bien pinche soltero, a estar llorando en la regadera porque dos personas vinieron a verme, básicamente. Sí, yo soy de Chihuahua. No soy retrasado mental. Y esa es una tierra mágica donde está mal visto perder tu virginidad antes del matrimonio, pero es legal casarse a los 16. Entonces, no pedo. Yo sí perdí mi virginidad, pero ya la encontré otra vez. La verdad no estaba tan cabrón, estaba enseguida de mis cómics y debajo de mi playera de la América. Entonces, obviamente no la he vuelto a perder, ¿verdad? Mi preferencia sexual es que preferiría sí tener sexo. Y soy heterosexual. Sé que es algo que no se dice muy a menudo, pero pues así hablo y muevo un chingo las manos, entonces siento que es algo que tengo que aclarar a veces, porque puede que sea parte de mi problema. Porque tengo muchos problemas con mujeres, y pues, por varios factores, ¿no? Primero, porque las mujeres piensan que como bailas, coges. O sea, si eso fuera cierto, bueno, la verdad es que sí es cierto. Sí cojo como bailo, solo encerrado y en mi oficina. Bueno, antes lo hacía en el baño, pero pues sabes de que cuando bailo me dan ganas de cantar y desde que existe Pitbull me da miedo que se me aparezca atrás haciendo un dueto, ya tú sabes. O sea, está muy cabrón. Sí, pues tampoco sé manejar. Y eso está muy cabrón porque pues también te sales con una chica, te la estás pasando bien, van de regreso a casa, quieres llevar la acción al asiento de atrás, te corren del metrobús. Y todos estos problemas comienzan desde mi adolescencia, puede ser. Ya ven cuando tienen 15 años y te cambia la voz, te salen pelos, pesas 110 kilos, eres el mejor amigo de los carbohidratos. ¿Ah, nada más yo? Ok. Sí, y el problema es que cuando empiezo a subir grasa, me pasa a mí como, no sé si han visto los anuncios de conchas, de que la sopeas en una taza y luego de los bordes se va derramando. A mí me pasa igual, pero del pantalón, así. Es como un muffin, o para la gente que viene con Condesa Roma es un cupcake, o para la gente que viene de Cuapa y Iztapalapa es una mantecada tía Rosa. O para la gente de Chihuahua es un quequito. Así pasé. Yo no hacía mucho ejercicio, la verdad, cuando estaba gordo. No hacía pues, nada de ejercicio. Básicamente el ejercicio que hacía era dar vueltas en el súper para recolectar muestras gratis, ya sabes. O sea, estaba bien padre porque era como si fuera un maratón. O sea, es como que te van dando vasitos y tú vas caminando. ¡Yeah, huevo! Está muy padre. Y al final, cuando llegas a la meta, tienes que comprar de perdido unos chicles porque pues tienes que ver como que si ya habías comprado algo, ¿no? Algo parecido. O pudiera comprar condones, pensándolo bien, si yo voy a comprar algo. Que parezca que sí compro condones. Y toqué fondo en algún momento y pensé en meterme a Gordos Anónimos, pero eso no existe. Porque básicamente si eres gordo, no eres anónimo. No puedes ir vestido de negro con un antifaz y que esto adelgaza y soy incógnito. Es imposible. O sea, ¿cómo sería Gordos Anónimos? Yo me imagino como compradores compulsivos. Nada más que en vez de recortar tus tarjetas de crédito, recortan tu tarjeta de Costco. ¡No! Y es que sí es como un vicio, es como un vicio, es como ser como los alcohólicos. Ya ven que los alcohólicos no pueden... Bien. Ya ven que los alcohólicos no pueden tomarse un trago porque se chingan toda la botella. O sea, yo no entiendo a las niñas que abren un paquete de Oreo y sacan una galleta y la dividen y le raspan la cremita y luego ponen una mitad y luego se comen la otra. O sea, yo ahorita del camerino para acá me chingué un tubo de Oreo, güey. Nada, es que escondí muy bien la envoltura. Y... Bueno, una de las semejanzas o diferencias que pueden haber entre ser gordo y ser alcohólico es que cuando eres alcohólico despiertas, estás cubierto en tu propio vómito, volteas a ver a la almohada y ves a una mujer que no conoces. Pero cuando eres gordo, abres los ojos, estás cubierto de polvo de Donitas Bimbo y polvo de Chetos, y volteas a la izquierda y ves una almohada vacía que representa algo que sí conoces muy bien, que es el odio a ti mismo. Oh, Dios, silencio por el odio a ti mismo. No hay aplausos para el odio. Está bien. ¿Qué otro material les puedo decir? O sea, si no aplauden por eso. A mí me parece muy padre. Estoy viendo que de los que están comiendo nadie tiene sal, porque aquí piensan que arreglaron ya el problema de la gordura con la sal, ¿no?
chingón, man, será que, ¿cómo está funcionando eso? No entiendo por qué sigue engordando la gente si ya no le echan sal a sus 20 tacos al pastor. Creo que hay un problema en la ecuación, ¿no? Hubo algo que les estuvo fallando ahí en el análisis. Y, pues, ¿qué hacen si no tienen sal? Pues la piden y ya. Se hace como que la medida más estúpida. Pero está padre porque los gordos, la verdad, no nos esperamos para comer. O sea, nosotros inventamos aquello de que la pizza fría sabe mejor porque no queríamos ni siquiera calentarla. Y no sé, mi problema es que sí es como si fuera alcohólico cuando como, porque empiezo a comer y a veces no me puedo detener. Y ya ven cómo ustedes, si comen un chingo, es así de que no, me voy a castigar y voy a caminar 10 cuadras en lugar de agarrar el metrobús. Yo cuando hago eso es así de que, bueno, pues voy a caminar a ver cuánto se hace de aquí a Cuernavaca. Y por todos estos problemas, es por lo que no me va bien con las mujeres. Y tarde o temprano les dejo de interesar sexualmente. Y cuando a una mujer le dejas de interesar sexualmente, te manda a la friendzone, a la zona de la amistad. ¿Sí saben cómo es? Es básicamente como si vas por el periférico, ¿no? Así es como yo pienso que maneja la gente, pues no sé manejar. Entonces, vas por periférico, se te pasa la salida a Sexotepec y terminas en la ciudad satélite de las relaciones humanas, que es la relación plutónica. Que no es platónica, es plutónica. Porque ¿se acuerdan de cuando había 9 planetas en el sistema solar hasta que el Sol dijo, ay, Plutón, es que estás todo chiquito y bonito, pero no te quiero como planeta? Y que Plutón sigue ahí orbitando como imbécil, esa es una relación plutónica. Pero bueno, muchas gracias. Síganme en @jfentillon. Francisco Antillón, muchas gracias. Sofía. Otro aplauso para Chihuahua, por favor. No sé por qué parece el taller de los gordos. Me acabo de dar cuenta que es como... Fue como, sí, le estoy ayudando a gordos. No era mi intención, la verdad. Les voy a decir por qué. Yo ya tengo una solución para el problema de la obesidad en el mundo. Y es muy fácil. Hay que tratar a los gordos como se trata a los borrachos en un bar. O sea, si llega un borracho...